I was only 9 years old. I loved Fernando Larraín so much. I owned all the movies and merchandise. I prayed to Fernando Larraín every night, thanking him for the life I have been given. Fernando Larraín is love, I say. Fernando Larraín is life. My cousin hears me and calls me a faggot. He is obviously jealous of my devotion to Fernando Larraín. I call him a cunt. He slaps me and sends me to my room. I am crying now because my face hurts. I go into my bed and it is very cold. I feel a warmth moving towards me. I feel something touch me. It's Fernando Larraín. I am so happy. He whispers into my ear, Elvira. He grabs me with his terrible acting hands and puts me on my hands. Dale, conchetumare, ¿querés que te lo meta ahora también? Joda, oh, este culeado no caí en la intro. ¿Cómo se te ocurre? Ah, pues se parte la intro. Chao. Puta la weá, poco profesional. Amigos de QLS, ¿cómo están? Después de tanto tiempo. Harto tiempo, muchísimo tiempo. ¿Cuánto fueron? ¿Un mes? Un mes, más de un mes. Más de un mes, pues bueno. Es que lo necesitaba. Pero ya QLS ya está de vuelta, así que tranquilo que ya estamos acá. Ya estamos siguiendo, saludos, subiendo bueno. Videos más. Bienvenido al set de QLS nuevamente. Oh, echa de menos estar acá, weón. Mirá, pues weón, ¿cómo lo pasaste las vacaciones? Puto, esa guada lo mismo. Vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Como el pico. No, lo pasé re bien. ¿Y vos? Ah, pues no saliste español. Culiao, yo estuve aquí con Chetomare trabajando como los huevones. Exacto. Pero pico. Cada uno trabaja como bueno más, pues, viejito. Bueno, no, el día de hoy vamos a ver la película Alma. Que si Alma. Usted no la conoce, es horrenda. La si peor usted no la conoce, no se preocupe, no la conozco. Es la peor weá que hemos visto. No, mala, oh, pésima, Dios. Pésima, mala. Es una película que se hizo para puro hacer plata. Para puro hacer plata. Nada más que eso. Pura o sea, mierda. No tiene ningún sentido. No tiene un puto sentido. Y no, mala. Un chiste bueno que le encontré, lo único. Yo ni siquiera. Así que vamos a ver de qué revisemos se trata. Revisemos esta huevita, po. Alma. Aquí aparece tu compadre pequeñín, Larraín chico. Y esta, ¿sí?, es la hija de la contador. O sea que vos decís que esta weá es puro familiar y este es el director que es el marido de la contador también. Exacto. Esta película es una manga de puro nepotismo agilado. Y bueno, y no golpear a estos hijos de perro. Es un árbol genealógico de puros conchas de su madre actuando. Claro. Intentando actuar. Un árbol de caca. Y comienza esta weá, pues, y ponen todas esas weas de letritas tachadas así como que esto es una historia de amor. ¿Cachai? No, y además que las tacha porque como que ella es bipolar, pues entonces. ¿Verdad? Que es loca la weá, ¿no? Bueno, entonces está el hijo de Larraín de nuevo. Ay, pero ¿y por qué meten ese? ¿Por qué pone esto? Te voy a tomar toda la vida. Qué chistoso. Y no puede ni correr, no puede actuar ni correr, weón. Como que actúa mal la corrida, weón. Y Larraín grande, weón, es un payaso. Ay, qué weón más malo. Pero eso ya lo sabe. Ya todo el mundo lo sabe. Mira esta weá, weón. Y esto le tiran arroz y se enoja. Ah, porque es bipolar. ¿Verdad que es loca? ¿Verdad que es bipolar? Qué chistoso. Y es pianista también, porque por lo general los weones locos son pianistas. Pues, claro, pareciese. Y ahí se está tomando todo un cóctel de pastillas, ¿cachai? La guana dice que va a ser como un show, como lo hacía Jerry Lee Lewis. El tema es que si se tomó todas las pastillas, ¿por qué la guana se vuelve loca igual? Porque es más loca de lo que las pastillas lo pueden controlar, pues, y este weón es muy penca, weón. No podéis contratar a este hijo de puta Larraín, weón. Ya por favor, basta, weón. Paren, paren. Esta señora sabe actuar, pues. Sí, weón. Ella sí. La contadora dice... también era actriz, pero vale, weón. No, ustedes no, todavía no se dan cuenta, pero el argumento de esta película, culiada, es una mierda. Una absurda. Mierda absurda a cagar, weón. Vale. A más no poder, weón. El tema es que, mira, la Javiera Contador va al supermercado y la Paz Bascuñán le dice, a ver, cuéntame qué opináis de tu señora. Y prende el micrófono, ¿cachai? Y suena por esos mansos parlantes y dice, no, la Alma me tiene echada, es manso huevo vivir con igual ella. Igual me hubiese casado con la no sé cuánto, con la otra mina que le gusta. Claro, que es la Angélica Castro. Eso, y ¿cachai? Que ella escucha y no se da cuenta en la reina, está sonando por el manso parlante y él no se da cuenta. No, porque es súper ahuevonado. ¿Cachai? Y después él dice, ah, pero sabéis que a pesar de todo eso, yo la amo. Oye, bueno, cachaste el precio, mira. Oh, buenísimo. Pero... y ella no escuchó. Y esa es la trama. ¿En serio? De eso se trata. ¿De eso se trata?
Esa es la trama, y ahí está como toda picada, así como, no, quédate con la no sé cuánto, quédate con la no sé cuánto. Y ahí atrás... Te doy vergüenza, le dice. Y esto está adornado como con unos post-it, ¿cachai? O sea, que hasta la dirección de arte la wea rasca así, pobre. Es que más que nada son post-it porque como ella es bipolar, sí, se le olvidan las weas. Tienen que recordarle pura weadita. Pero para ella... Ya buena esta contada. Este Marcel Tyler, le va... Puta, el puleado charcha, weón. Hijo de puta. No sé, weón, amigo. Es que penca, loco, son penca. Pero esta ella... No, ¿sabes qué? Esta yo la encuentro rica. Y la Carmen es, Gloria Pretzky. Y más encima tiene como cara de mala, weón. Sí, weón. ¿Cachai? Pero este es como un personaje aquí bien... Aquí no como gusta. Machista esa weá, ¿eh? Como que el sueño de la Paco así, Ceci. La Paca Charch. Y esta weá no conoce a un argentino, ¿por qué? Porque es casada con un argentino, o sea, tenía que tener cierta similitud con la, claro, similitud con la realidad. No me extrañaría que ese sea el mismo Diego Rugel. Será, aquí... a lo mejor ya está pariente el weá. Y cachai que acá ella toma alcohol, como que lo prueba y dice, uy, igual está rico. Y se lo manda al seco. Sí. ¿Cachai? Mira, como otro poquito, loca. Esteban culeado. Ahora con mi compadre César investigamos nosotros un poquito de qué se trata la bipolaridad, pues weón. Sí, pues es un tema que igual es delicado. Por supuesto que es, pues. Nosotros le... Algo pasó. Gracias. Y hay ciertos como rasgos, qué sé yo, que destacan dentro de esta condición, por decirlo de alguna manera. Obvio, pues weón. Nosotros leímos que puta que entran en cuadros depresivos, terribles, cuadráticos, ¿cachai? Que andan puta, suicidas en un momento. Claro, al otro momento están cagados la risa. Ajá. Son súper promiscuos también. ¿Cachai? Más promiscuos que la cresta, tienden a hacerlo por su condición. Y además, si. Además, si toman copete, los weones como que se pueden ir en una. ¿Cachai? Pero aquí toman copete y es como. Claro, yo entiendo que quizás que el rasgo más como que más resalta es la promiscuidad, pues, weón. Sí, ¿y por qué deben ser? Porque estos weones deben tener como unos cambios de ánimo así como súper importantes. Pues. Claro, y después de esa promiscuidad, creo que después los weones se sienten horribles por haberlo hecho. Y como son tan locos, los culiados así son bacanes, pues, weón. Y caen, ahí cae la gente. Pero aquí no, aquí la bipolaridad es como tierna. Es que ay, tan linda ella que es bipolar. Loco. Si estás abajo, sube si yo estoy lista. Sí, te espero. Chao. Me tengo que ir, así que nos vemos la próxima clase. ¿Es azar? Sí. Esto a mí me dio risa, debo admitirlo. Es como que ver esta hueonado con esa ropa así, medio... Bailando, y este hueonado... Por favor, este es como la talla más la gringa, y gringa existe, la hueona. Que existe como en el universo, loco. Y además, mira cuánto dura, hueón. Mira, si nosotros esto no lo editamos, por lo mismo, para que ustedes vean, la hueá dura caleta. Y la cara de hueonado, mira. Aquí hace como 30 segundos que ya no te dio risa. Es que no da risa, loco. Hace 30 segundos que ya te diste cuenta que para dónde iba la hueá. Sí, hueón, es que esta... ¿Quién se ríe con esto? Sinceramente es como, me está hablando a mí, loco, la weá. Yo, es a mí, es a mí. Oye, pero es a mí. Y dice como, hola tío, ¿dónde está el Benja? Dice una weá así, como que se confundió con el papá. La talla. La gran puta, y esta mina como tomó, en vez de puta ponerse depresiva y triste o querer pisar con medio mundo, como que sí, se pone buena canta, para bailar. Canta y que se cree como Axl Rose, una weá así. Y esta parte por ahí se pone más interesante la cosa. Es que la alma lo deja fuera, ¿cachai? Lisa no podía entrar más a mi casa, así que va donde la vecina. Va donde la vecina para intentar pasarse por afuera. Po, pero ella es como súper liberal, por ende anda mostrando los pechos. Las telas, po, weón. Los pechos, señorita, cuando se le mueve. ¿Quién va a hacer esa weá? O sea, ¿de verdad va a poner esa cara, weón? Por un par de tetas. Son tetas nomás. Tetas, pues, weón. ¿Quién no chupó una teta cuando tenía un año, weón? Claro, que soy la cara. ¿Quién no ha chupado teta, weón? ¿Quién no ha chupado teta? Por último, fuera, no sé, weón. Como un cabro adolescente. Claro, weón. O sea, un cabro de 12 años. ¿Dónde viste tus primeras tetas? Aparte mi mamá, sí, sí, tetas que valen, po. ¿Qué cuentan? En la tele, po. En la tele, sí. Pero en vivo. Ah, en vivo, no me acuerdo, se me confunden. Puta, son tantas. Son tantas. No, yo me acuerdo como si fuera hoy. Porque fue hoy. Ya, a ver, cuéntanos. Estaba en la playa recogiendo pulguitas de mar con mi primo. Ya. Con mi otro primo. Ya. Y viene una mina, un pendeja. Y cachai que acá, no sé por qué alguna razón de mierda, como que este güey se tiene que pasar por ahí, pero no sé, porque la película es imbécil. Porque es muy reconcha de tu madre. Es muy ahueonada la wea. Pero al final no se pasa para ningún lado porque la mina está como al frente, pues weón, no entiendo para dónde se estaba pasando. Ahora viene un momento que es digno de nuestros amigos, los hermanos Badillo. Amigazos, por nuestro. Cercanos. Y estudiosos, además. Estudiosos también, pues weón.
Y esta weá, loco, es como les dijimos, pues digno de este gil culiao, el ABC de Impo, weón, a cara y raja. Encima estos weones son la contadora, el rostro de sí, esta weá. Sí, pues. Bueno, y mira que hasta muestra una base, mira la licuadora que está barata, así como, oh, claro, weón, como que la sutileza, nada. No, ¿cachai? Para nada, por último, de fondo, en algún rinconcito, alguna weá, weón. Y Ramón Yao, puta, pierde todo. Como Ramón Yao. Puta, el Ramón Yao, culiao, que no tengáis ni un filtro, loco. Yo no encuentro malo, pero... Y esta weá es muy clasista, loco, porque el loco cuenta así como, la verdad, ese loco, el que vende películas piratas, además es como ladrón, así. ¿Por qué, weón? Yo he vendido películas piratas y yo no soy delincuente. No sé si necesariamente ladrón, po. Aunque esos weones igual te cagaban, po. No, claro, puede ser, po. Mira aquí, otro momento Badía, sí, eso. ¿Vamos a comer un completo, viejito? Vamos al doy. Eso. Nada, weá. ¿Cachai? Esta pendeja... ¿Y esta de quién, hija? Puta, este no me extrañaría de que fuera este hija. Mismo. A ver, el parecido, con veo rasgos contador, contadoresques, o marciales, taclescos, reinescos. Bueno, el tema es que este loco está enamorado de la Paco y aquí, claro. Esta weá, mira, se ve un montaje de mierda, sale Kramer como Kramer. Y sale la Aranzazuna, así que chucha. Sí, tiene un nombre más raro que yo. Y esto delanteo, le digo que no pasa nada. No, es pura estupidez, y el Kramer en definitiva se equivocaba de carrete y aparecía en esta weá. Claro, ¿sabes? Ah, la Bárbara, ahí está. Mira. Oye, esta mira, yo nunca la había visto así como después de actuar en algún lado, weón, está súper rica. Ahora está rico, weón. Sí, igual me pasó lo mismo. La pusieron así como de lado y weón, está súper rica la cara. Yo me acuerdo una vez que salió Angélica Castro en un capítulo de Nip Tuck. Ah, mira, sí, esta weá es como belleza también. Americana. Esta weá es terrible y repetida también. También. Se ha mil veces. Y dice como, mira, yo también le voy a hacer lo mismo. Este no quiere, no. Maricón. Maricón. No, si todos los argentinos son maricones, weón. Sí, si esa weá se sabe. Dice, no, porque las minas la encuentran bonita. ¿Por qué son bonitos? Porque son maricones. Los maricones son bonitos. Bueno, me queda más que dar las gracias a esta cagada película por arruinar lo más bacán que hay en el sexo, pues bueno, el sexo oral. Al oral lindo, tan puro. Algo tan puro. Lo arruinaron, pues bueno. Lo arruinaron. Gracias, Diego Rugier culiado. Siempre quise experimentarlo. Cagamos. Bueno, y además no podemos olvidar el humor impresionante que hace esta pareja en pantalla. Mira, se lo vamos a dejar a ustedes para que se rían a destajo. Ríanse a destajo, chiquillo. Oye, ya, dime, ¿qué quieres para comer? Tengo vodka, gin, vino blanco, vino tinto, Campari, drambuí, tequila, cachaza, amaretto, baby, cerveza. ¿Qué tienes, té? Té blanco, té negro, té rojo, té azul, té verde, té ceilán, Earl Grey, té de jazmín, té de piña, té de Kenia. ¿Té de Chile? Sí, té. Entonces tu comadre chica sigue averiguando, weá, le dice, ¿qué oye? ¿Qué está pasando con Alma? Porque este weón la había pagado. Claro, le dice, oye, la Alma se va a ir a Los Ángeles con este weón argentino. ¿Cachai? Es que es tan aburrido, weón. Encima maneja la weá, se cagar el auto, weón. Es que eso se supone que da gracia. Da gracia. Y aquí le dice como, oye, pásame plata, le pide salud, compadre. Saludcita. Le pide como plata, le dice, ya, si tú me financias una gira de estudio, yo te ayudo. Yo te voy a ayudar, sí. Claro. Y aparece esta vieja que está tampoco mala, la María Izquierdo, creo yo. Creo que es más pesada que la rechucha y entera bola. Como dicen, todos estos huevos. Como todos estos hijos de puta. Y ahora ella también le cobra plata. Sí, oh, qué chistoso. Todos sacándole plata. Y aquí, pobre, esto nunca lo había visto alguien quedarse en pana. ¡Guau! Wow. Wow, la reina empujando. Diego Rugier, loco, me estáis volando la mente. No puedo creer. Ahí le robaron el auto. ¡Guau! Wow, nunca lo había visto tampoco esto. ¿Y por qué coge a la huevona? Porque el loco es cojo. Y mira esta weá, este montaje, este como intento, pero desesperado por hacernos por ponerle metraje a la película. ¿Cachai? Y ay, si es que es tan malo, ¿cachai? Mira, ¿qué mina en el planeta, rica más encima, va a querer comer con este pavo culiao? Y estos los metaleros, que son 8 manga maricones, andan mentira, por ahí. Mentira, ¿cuándo han nacido esas weá? ¿Cuándo han sido 8 los metaleros? Estos como eran ladrones y iban a andar con esa weá, y este es una monja. Y este no hay a nadie, weón. Y ahora aquí no hay a nadie, ¿cachai? La weá imbécil. Y ahora este es como, era como él mismo. Es como el doble de él, ¿cachai? Y aquí ahora hay un weón terrible chico. Pero ya cuando dije estos culiados no tienen ni una decencia, no tienen nada, es cuando ocurre esto. Esta weá. No podí, weón. Loco. Pero qué asco, loco. Culiado indecente. Y esta weá sigue tocando el piano. Aquí está en una cita con el weón argentino, weón. Y no es que como es bipolar, le da por quemar weón. Ahora parece que los bipolares son pirómanos también. Se confunde. De condición. Y esta mina es como un Larraín hecho mujer, pues, weón, porque tiene esos mismos ataques culiados de ira. Culiados, loco.
Ahora, puta, esta weá es un deus en máquina, loco. Encuentran a la mina esta que justo va para Buenos Aires. Sí, y es polola de la Dayana, amigo. ¿Cachai? Que acá hay una weá bien rara porque supuestamente esta mina se va como a Los Ángeles con el argentino. ¿Ya? El argentino como que a última hora dice, no, sabes que vámonos mejor a Buenos Aires. A la ciudad más linda del mundo. Claro, y la otra dice, ¿París? Hola, va chistosa. ¿Cachai? Y se van por Buenos Aires y no le avisa a nadie, pero no, Fernando Larraín como que igual sabe que hay que ir para allá. Es que adivino. ¿Por qué? ¿Cachai? Porque este Diego Rugier, que más encima estuvo comentando los Oscars hace poco, el culiado charcha, tiene, yo cacho que dijo, el indiaje que ve esta weá, que el mismo indiaje que ve pasado con hijo, no se dan ni cuenta, son jugadores imbéciles, ¿cachai? O dijo, la tribu culia que ve esta wea. Claro, o dijo, esto es una comedia, da lo mismo. Y weón, no da lo mismo. Porque, sí, porque si tenés coherencia igual. Comedia, pues, claro, más respeto por el género. Sí, un hilo conductor. Culiao penca. Diego Rugier, culiao. Ahora, igual podríamos decir que esto es chistoso, porque la mamá del argentino igual la contaron. Igual, sí, la wea tonta. Pero es que se supone que esto es gracioso. ¿Y quién va a ver a la mamá, weón, con la mina recién no conocida? No sé. Oh, esta weá, loco, por Dios. Aquí es cuando yo le digo a todos, ya basta con este weón. Por favor, weón, está haciendo... Mira, véanlo, mejor véanlo. ¿Cómo se llama este weón, el viejo? No Luis me acuerdo. Dubó. El Luis Dubó la lleva, yeah, pues, weón. ¿Cómo se presta para este weón? El marmotito. Are you fucking talking to me? Y este es claramente un mensaje para estos... Queremos darle un mensaje a los... A los futuros directores. Y a los directores actuales también, por favor. Que no contraten a este concha de tu madre. Por favor, no lo contraten nunca más, loco. Si es malo, cuidado, si no causa gracia. Ya. Tan sobreactuado, weón. No entienden esa weón. Tan antiguo. Sí, tuvo sus 5 minutos, a lo mejor cuando era novedad el culiao, ya, bacán. Bien, pero ya no, weón. Ni ya eso, no, weón. Ni eso, mátenlo, culiao. Sáquenlo. Fuera. Es como un coné culiado, así chico, el culiado como panzón. Y fue negro, el culiado. Más tarde se llevan preso a Larraín porque encuentran a las minas con unas galletas de marihuana. Claro, eran voladitas. Pues, bueno. Pero se llevan preso al puro Larraín y no a él. Y esto es como una weá para que este loco conozca a la mina Paco. Una wea así, como que hacen la salsa con la... Pero no pasa nada, en realidad. Bueno, y al final se dan un beso. Mira cómo son de malos actores estos weones. No se pueden ni dar un beso. Un beso de reencuentro, ¿cachai? Que es apasionado. Apasionado, ¿cachai? Mira, weón, yo le doy un beso así a mi mamá, culia, a mi hermano chico. Fin, gracias a Dios. Gracias, por Dios. Alma y fe. Bueno, entonces esto fue, nosotros ahora hemos decidido, como los amigos de QLS nos han recomendado, elaborar un sistema de medición que tan penca es una película. Así que acá la tenemos, ahora vamos a presentar un ranking, siendo el número 1 la versión menos charcha y 5 lo máximo, la hiper charcha, la peor, ya. Así que yo creo que a esta película le damos... Son 3 desvelados. Unos 3 desvelados. Y 2 Vadillas. Y 2 Sebastián Vadillas. Uy, la wea, venga. Así que imagínense a través de ese ranking cómo es. Mucho más fácil, ¿cierto? Mucho más fácil, en vez de decir que tan mala es. Así que bueno, pues hemos llegado al término de este capítulo. Pero ya vienen pronto más. Sí, vienen pronto los próximos capítulos. Seguro. Y buena sorpresa. Esperemos que les guste. Así que eso, pues, chiquillos. Esperemos que estén muy bien y que lo hayan pasado muy bacán en sus cagadas de vacaciones yendo a las cagadas de playas que hay en Santiago. En Chile, perdón. En Chile. Exacto. Ya. Y eso. Eso. Bien, chiquillos. Chao, chao.